Hola a todos, hoy hablaremos sobre un tema de coyuntura. ¿Realmente Ucrania se quedó sin internet tras los ataques de Rusia? Estos y otros datos los veremos a continuación. Mi nombre es Franco. Mi nombre es Kevin. Y esto es Tecnoworld. ¿Qué pasa con las telecomunicaciones en Ucrania durante el tiempo de guerra? Mucho se habla sobre las telecomunicaciones en Ucrania, que están caídas o que no funcionan como deberían. Esto por las noticias que circulaban en gran magnitud por las redes sociales, como en las plataformas de TikTok, YouTube y Facebook, que nos mostraban bombardeos a una gran torre en la ciudad de Kiev y muchos asegurando que se dejó incomunicada a Ucrania del mundo. Pero, ¿será esto del todo correcto? La respuesta es un no, pero es importante mencionar algo. Pues según nos informan medios de comunicación internacionales, el 1 de marzo Rusia atacó la torre de televisión en Kiev. Estos ataques resultaron en que las emisiones de algunas televisoras se perdieron unos días, e incluso se supo de víctimas mortales tras los incidentes. Sin embargo, a pesar de estos terribles hechos, gran parte de la población de Ucrania no quedó incomunicada. Este ataque, que fue previamente informado por Rusia, fue el comienzo de un ataque comunicacional, pues se piensa que aprovechaban la confusión y desinformación para luego difundir videos falsos que mostrarían una rendición del gobierno y militares de Ucrania. Pues en esta guerra, la desinformación también tiene un rol activo. Es por eso que en este apartado llegamos a la conclusión que las líneas de televisión cayeron y en el transcurso de unos días se restablecieron. Mas la gran parte de la población sí tiene acceso a las telecomunicaciones y los medios de información en Ucrania. ¿Existe espionaje a Ucrania por parte de Rusia, tomando en cuenta la época tecnológica y la frecuencia con la que se realizan ciberataques a personas e incluso entidades? Era claro que el espionaje ocurriría en Ucrania, pues horas antes de que la guerra comenzara, Ucrania se vio envuelta en un sinfín de ataques informáticos a importantes instituciones del país, como el Parlamento, el Servicio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, según asevera el medio inglés BBC News. Por tal motivo y susceptibilidades ante estos ataques ocurridos, la población en su conjunto empezó a instalar varias aplicaciones en sus teléfonos inteligentes, como nos menciona el prestigioso periódico El Economista, dejando de lado WhatsApp y otros para empezar a descargar y utilizar aplicaciones de mensajería encriptada como Signal, Telegram y Zelo, que afirman ser aplicaciones de alta seguridad contra espionaje y ciberataques. También esta susceptibilidad se vio plasmada en los altos mandos del país. Es así que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por su seguridad ante espionaje y ciberataques, se hizo con uno de estos teléfonos especiales y de alta seguridad. Algo importante a comentar es que este celular permite mantenerse comunicado de manera segura. Sin embargo, esto no garantiza nada en la guerra y puede incluso que cuando tú estés viendo esto, el presidente ucraniano ya haya caído frente a las fuerzas rusas. Bueno, con este breve comentario, prosigo. Como puedes ver en la pantalla, este teléfono luce como los viejos modelos de celulares que existían hace décadas, pero no te dejes llevar por las apariencias, pues este teléfono es satelital y permite realizar llamadas desde cualquier ubicación, además que permite enviar mensajes, correos electrónicos, además de todo esto. El equipo soporta GPS y mapas para ubicación. ¿Y qué rol estarán jugando los medios de información en ambas partes? Bueno, en esta guerra, en el idioma español, existieron dos bandos opuestos, muy marcados en tema de medios de comunicación. Del primer lado, podemos encontrar a medios como CNN, DW y demás, quienes por su parte difunden contenido a favor de la OTAN y de Ucrania. Por el otro lado, encontramos a los medios RT y Agencia Sputnik, que por su parte difundirán contenido pro-Rusia, mostrando, defendiendo y justificando la invasión rusa como una defensa. Y así fue en el transcurso de los días hasta que llegaron las sanciones a Rusia. Sanciones en temas económicos, comerciales e incluso comunicacionales, pues a fin de febrero una Comisión Europea decidió vetar a estos medios, o sea, prohibir su contenido. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, justificaba estas acciones diciendo que no permitirá que la máquina mediática de Kremlin se expanda con el fin de victimizar a Rusia.
Y bueno, faltando al artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que hace referencia a la libre expresión, la Unión Europea censuró cualquier contenido de estos medios y sus filiales. De igual manera, una semana después ocurrió lo mismo en Estados Unidos, y no se hizo esperar la censura de varios de estos contenidos en países de Latinoamérica. Recientemente pasó lo mismo en Bolivia, así que si tú en estos momentos buscas el medio RT en YouTube o intentas ver alguno de sus videos, pues te aparecerá este mensaje o este mensaje. ¿Hay conexión a internet en Ucrania? Algo de lo que se ha estado hablando mucho fue sobre el internet en Ucrania. Al igual que las telecomunicaciones y los medios formales de información, en varias redes sociales se difundieron videos y comunicados mostrando que mucha gente en Ucrania que afirmaba no tener internet y que no se puede comunicar con sus familiares, tweets donde la gente expresa que no tiene conexión con el mundo y que los quieren silenciar. Grandes medios internacionales de información dan referencia a estos hechos, denotando que hasta la fecha, 13 de marzo, esta información no es del todo cierta. Pues si existieron cortes de gran magnitud en ciudades donde los bombardeos devastaron las infraestructuras, sin embargo, la mayoría de la población ya huyó de estas ciudades para resguardarse por los ataques. Además, por parte del gobierno de Ucrania, hasta donde sabemos, en ningún momento inhabilitó las redes en su territorio. Y bueno, este fue el segmento de Tecnoworld. Esperamos que la información recopilada te sea de utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.